De oídas, lo sé. Que jamás se dio luz. Eixión, el que un día se acercó hacia el lecho de Zeus, fue amarrado a la giradora rueda por el potente hijo de Cronos. Pero no sé, ni he oído jamás, de persona que haya tenido suerte tan funesta como la de esta. Este, sin injuriar a nadie, ni robar a nadie, bueno con los buenos, tan míseramente se ha arruinado. A mí al menos me pasma, como solo entre el estruendo real que hizo para costa. ¿Cómo ha podido afrontar una vida tan calamitosa? Donde ha vivido sin más vecinos que a sí mismo. Impotente para moverse, sin aliviador alguno para sus males. Que diese en su alma eco a los tristes lamentos que la sangrienta herida devoradora de sus carnes le arranca. Y quien con hojas calmadoras, recogidas en la benéfica tierra, aplacase al ritmo del acceso, el encendido flujo de sangre que hierve la herida del envenenado pie. Y así se arrastraba, por acá y por allá, tambaleándose, cual niño apartado de su tierna nodriza. A donde asomaron el de sus males y por donde iguala la roedora tortura. No lograba para su sustento el fruto de la sagrada tierra. Ni nada de cuanto nos sostiene a los hombres que comemos pan. A no ser que con las aladas flechas de su potente arco alcanzase algún alivio a su hambre. ¡Ja! Vida triste. Que lleva hasta 10 años sin probar una copa de ansiado vino. Si no la agua estancada se dirigía siempre, donde ondeando el terreno, la descubrí. Mas ya, después de tantos meses, acabará feliz y glorioso. Pues ha dado con hijos de padres nobles. El cual en su cadora nave después de tantos meses, le llevará a su patria, a las riberas del Esperquido. Donde el héroe del broncino escudo se remontó a los dioses. En la cumbre del Eta, entre el fulgor de las divinas llamas de su padre. Tierra, así como estoy, recíbeme. Voy a morir. Esta calamidad no me deja tenerlo en pie. Parece que antes de mucho se nos duerme el hombre. La cabeza se reclina. Un copioso sudor le baña todo el cuerpo. Chorro de sangre negra le ha reventado en el camino. Dejémosle, amigos. Así. Quieto. Que le coja el sueño. Sueña. Que no sabes de penas, ni sabes de dolores. Sueño. Bienvenido seas en dulce brisa. Cierto es que no puedo irnos, pero yo estoy viendo que de nada tiene sentido el poseer este arco, ni el embarcarnos sin este hombre. Él es quien ha de conseguir la victoria. A
Él dijo el Dios que hay que llevar en persona. Vergonzosa infamia es gloriarse de lo que es injusto y además inútil. Hijo, eso allá Dios lo verá. Cuando de nuevo me contestes, envíame tus palabras en suave. Muy suave voz, hijo. El sueño, si sueño es de los enfermos, estás siempre muy despierto para mí. Tú, mira cómo con la mayor precaución nos haces aquello, hijo. A hurtadillas. Tú entiendes a quién hablo. Si lo mismo sientes tú que este hombre, muchos e inevitables son los males que estás acumulando. Los ojos cerrados. Sin ayuda ninguna ya se ha sumido en la noche. Propicio es el sueño del estío, sin fuerza en sus manos ni en sus pies, ni en nada. Vendido ahí cual cuerpo sepultado en el Hades. Ve, hijo, decir lo que hay que decir. En cuanto puede mi mente entender de las empresas, la menos arriscada es la mejor. ¡Silencio! No digáis más desatinos. Nuestro hombre abre los ojos y levanta la cabeza. Oh luz, renuevo del sueño. Oh compañía de mis huéspedes, no soy nada por mis esperanzas. Nunca me hubiera yo imaginado que con tanta compasión ibas tú a sobrellevar mis molestias, quedándote aquí para atenderme y ayudarme. No tuvieron aguante para tanta paciencia esos modelos de generales, los átridas. Tú, en cambio, noble de corazón e hijo de nobles, todo lo has tenido en poco. Aún el hastío de tanto grito y tanto ego. Y ya que ahora parece que la enfermedad nos da un pequeño alivio y respiro, hijo, cógeme tú mismo, ponme tú mismo en pie, y juntos saldremos hacia la nave para no retrasar un punto la partida. Cuánto me alegra el verte ya, contra toda esperanza, vivo y respirando, sin dolores. Pero dada la índole de tu enfermedad, los síntomas parecían más bien de muerte. Pero ya, levántate tú mismo. O si lo prefieres, ellos te llevarán. Te lo harán con agrado, viendo que ese es tu gusto y el mío. Gracias, hijo. Y ayúdame tú mismo, como sabes. A esos déjalos. No se vaya a rastrear antes de tiempo con el ego. Bastante molestia será para todos ellos el vivir conmigo en la nave. Así será. Levántate, pues, y cógeme tú a mí. Pierde cuidado, hijo. Mi costumbre me ayudará a tenerme en pie. Pero ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué es eso, hijo? ¿A dónde desvías tu lenguaje? En mi perplejidad, no sé a qué palabras recurrir. Tú perplejo. ¿De qué, hijo? Pues sí que lo estoy.
y mucho. ¿No será que por lo enojoso de mi enfermedad ya te arrepentiste de admitirme en tu nave? Todo resulta enojoso cuando deja su propio natural y se mete donde no debe. Pero en socorrer a un pobre hombre como yo, ¿qué haces tú o qué dices tú que no sea digno de tu padre? Voy a resultar un villano. Eso es lo que hace rato me angustia. Y lo que dices será, porque lo que haces es seguro que no. Zeus, ¿qué hacer ya? Dos veces traidor me han de llamar por ocultar lo que no debo, por hablar tan desvergonzadamente. Este hombre, si yo no estoy viendo visiones, ¿qué pasa de quererse embarcar, dejándome aquí traidoramente? Dejándote, no. Por cierto, a lo que hace rato estoy resistiéndome es a darte un viaje, que sé que no te gusta. ¿Qué dices, hijo? No te entiendo palabra. Voy a serte sincero, Filoctetes. A Troya, a los aqueos, al ejército de los Atridas es a donde tienes que ir. ¿Qué dices? No te quejes hasta enterarte. ¿De qué enterarme? ¿Qué es lo que tienes planeado hacerme? Curarte estos males, eso es lo primero. Y después ir contigo y devastar la región troyana. ¿En serio tienes decidido tal cosa? Mi ineludible necesidad nos lo impone así, y no te dé enojo oírlo. Estoy perdido, triste de mí. ¡Me han traicionado! ¿Qué me has hecho, forastero? Dame que esas armas inmediatamente. No puede ser. La justicia y el interés de consumo me fuerzan a obedecer a mis jefes. ¿Qué hacer ya? De ti solo depende, señor, el embarcarme, acceder a las súplicas de este. Profunda compasión me causa este hombre. No es de ahora, hace ya rato. Siénteme compasión por los dioses. Con tan pérfida conducta no te acarrees las maldiciones de los hombres. Ser ya. No debía haber salido de Ciro. Tan congojoso me resulta todo esto. No eres tú el malo, no. Otros sin duda son los malvados, los que en tu venida hacia aquí te han dado malas instrucciones. Déjaselas a ellos que les están bien. Y tú embárcate ya. Y devuélveme a mí mis almas. ¿Qué hacer ya, compañeros? Muchacho, ¿qué estás haciendo? Anda de ahí, vengan aquí esas armas. Hombre. ¿De quién es esa voz? ¿Acaso no es la voz de Ulises? De Ulises, tenlo por cierto, el que tienes delante de tus ojos. Adiós. Me han arruinado. Así que es este entonces el que me ha envuelto y me ha quitado mis armas. Yo, sí, señor. Yo mismo y nadie más. Sin rebozo lo digo. Oh, isla de Lemnos. Y tú, fuego omnipotente, obra de Festo. De vosotros me quiere arrancar y a la fuerza este. ¡Y se lo vais a tolerar!
vosotros, forasteros, también se van a ir. Y os vais a apiadar de mí. Este joven es nuestro capitán. Lo que él te diga, lo mismo te decimos nosotros. Esta calamidad